llevadas a cabo las actividades para el fortalecimiento económico del proyecto, se dio inicio a las obras y se realizó un trabajo de acompañamiento a las familias por parte de Solidaridad por Colombia. Bueno, yo quiero agradecerle inmensamente a todos los que han colaborado, la familia Posada Jaramillo que regaló este lote, los ingenieros, los constructores, los arquitectos, porque este es un proyecto que no ha tenido costos administrativos ni profesionales. Consultores, directores de obra, etcétera, todos han aportado su generosidad. Y quiero agradecer a los centenares de donantes que nos vienen ayudando. Y en este momento uno ve la gente que otra vez está con la esperanza de vivir, con la esperanza de ser feliz, con la esperanza de que va a poder seguir viviendo y que hay una promesa cumplida, porque nosotros en este momento estamos ya para salir al otro lado de las 30 viviendas que se están haciendo. Allá 15 hechas y para mayo estamos pretendiendo tener las 30 viviendas. La gente que se comprometió desde el corazón y todas las empresas han contribuido con todo el gusto para estas familias que están en este momento en otra etapa diferente, en la etapa de la esperanza, diría yo. Estoy dando los agradecimientos especialmente desde las mujeres, cabeza de familia que quedaron solas, que se encuentran ahora acá en la aldea con sus hijos. Un proyecto muy hermoso y que mirando ese proyecto de las mujeres hacia adelante, porque ellas van a tener un futuro, van a tener su casa donde vivir con sus hijos. Miramos las expectativas después de la tragedia, hemos avanzado mucho gracias a todos ustedes, al Señor Dios que no nos abandonó ni un momento después de la tragedia. Y con la ayuda de todos ustedes hemos salido adelante. Mil y mil gracias. El objetivo es que las familias dentro de poco tengan ya su vivienda y empiecen esa nueva vida que tuvieron que empezar en el mismo momento que pasó la tragedia, porque todo se les cambiaba. Aquí ya es en colectivo, ya es con sus vecinos, los que quedaron, los que son hoy beneficiados de este proyecto, donde empiezan a poner el toque de ellos. La Corporación Encuentro Dirigentes construyó las casas con el apoyo, el acompañamiento y la donación de muchas instituciones y con el liderazgo de personas que aman a Salgar. Pero son las mismas familias, con la orientación de la Fundación Solidaridad, los que van a construir y a reconstruir los hogares. Con las familias se han trabajado diferentes temas, dentro de los que se encuentra la resolución de los conflictos, la comunicación a nivel familiar, todo lo que tiene que ver con el proyecto de vida en términos generales, ¿cierto? Se espera más adelante seguir con el acompañamiento, la construcción del manual de convivencia que nos permita generar unas reglas comunes para vivir y seguir acompañando ese proceso que realmente son todos una familia. Estamos aquí en la aldea en este momento, estamos colaborando con un convite que más que todo se está haciendo como para reintegrarnos todos los que vamos a ser parte de esta aldea, y muy contentos y agradecidos porque ya al menos de todas maneras después de la tormenta viene la calma, como se dice, y muy agradecidos con todos los que colaboran con este proyecto, especialmente la corporación. Pues yo espero de todo este proyecto para la juventud que va a ser un futuro muy lindo para los niños que están creciendo en este momento. Van a tener un futuro muy hermoso, muy calmado aquí en este sitio. El proyecto arquitectónico empezó con una experiencia que yo tuve cuando realicé mi tesis de arquitectura en la Universidad Pontificia Bolivariana, que la hice sobre las haciendas cafeteras y ganaderas del suroeste antioqueño, donde afortunadamente teníamos muy identificada la tipología de Salgar, especialmente de la Margarita, que es la famosa Casa Elda. Casa Elda es una vivienda donde viven caficultores
que tienen pequeñas extensiones de terreno y ellos viven en su primer piso y un zarzo o segundo piso muy cercano del techo les sirve para el secado del café. Entonces las casas que ustedes pueden ver hoy en La Margarita obedecen a esa tipología de casa Elda, donde tenemos vivienda en primer piso y zarzo para el secado del café en el segundo piso. Fuera de eso, nosotros visitamos una por una de las viviendas que medio quedaron en pie, viendo en realidad cómo vivían ellos, porque no queríamos cambiarles su entorno. Al proyecto Aldea La Margarita. Es una alegría inmensa la que siento el hecho de estar en estos momentos acá, el hecho de pertenecer a este proyecto. Maravillosa la construcción de las casas. El agradecimiento es inmenso y es infinito. Estoy muy agradecido de Álvaro Uribe Vélez, que nos ha hecho un proceso muy bueno y vivo muy agradecido de todas las ayudas. Toda la vida me he dedicado a la agricultura, no solo agricultor, con muchas ganas de seguir adelante, de echar para adelante, con deseos de que la aldea La Margarita, en el campo educativo, nuestros hijos y los hijos de nuestros vecinos tengan un buen futuro, que esta aldea sea un paso más para que los niños más adelante puedan salir adelante. No que más adelante que digan que los niños de la aldea siguen siendo o van a ser iguales que los papás, que son solamente agricultores que trabajan en el campo. No, los niños de la aldea son profesionales gracias a los programas que brindó este proyecto.